El video es claro. Dos hombres en motocicleta se estacionan frente a un Mini Super en las brisas de Pérez Celedón, la noche del miércoles. Uno de ellos ingresa con el casco puesto, después encañona al dependiente y procede a cometer el robo de unos 300 mil colones. El dependiente atendió a SN Sur Noticias este jueves y por seguridad nos pidió que se protegiera su identidad. Él describió lo que sucedió en pocos segundos y que se convirtió en un nuevo hecho delictivo en este 2018 en Pérez Celedón. Ahí estábamos como costumbre trabajando y son momentos, segundos, y llega una moto, se baja más y entra y me encañona y me exige darle el dinero. Eso es todo, son segundos muy de algo muy rápido y para esto no hay prevención, excepto que Dios lo acompañe a uno, porque son segundos, la persona viene con esa intención y no hay nada que hacer. Los hechos se produjeron minutos después de las 9 de la noche y quedó grabado en las cámaras de seguridad. ¿Será que Dios lo acompañe a uno en un negocio? Porque no hay que trabajar, siempre hay que seguir trabajando y lo que tenga que pasar, que pase. Pues gracias a Dios estamos bien, no ha pasado nada y físicamente. No hay mucho que hacer porque esas personas hacen eso en el momento que ellos se les viene a la cabeza y punto, hacen las cosas como tienen que hacerlas. Y para ellos es violento porque saca un revólver y me apunta. Eso no puede ser pasivo. Aunque saben que es difícil predecir este tipo de situaciones, el dependiente comentó que tomarán algunas medidas. Un monto poquillo, como 300 mil colones más o menos. ¿De ahora en adelante toma alguna medida o sigue trabajando normal? Y lógicamente que se trabaja normal, sí, lógico, hay que tomar otras medidas. Como le digo, esas cosas, tome medidas uno o no, tienen que pasar y pasan por la mentalidad de otras personas, pero no igual, uno no puede estar igual. En este caso, ninguna persona resultó herida.